Jornadas de Acción por el Clima, Estrategias de Educación Ambiental a Distancia. Le damos la bienvenida a Violeta Méndez Solís, si me permito presentarla. En primer lugar, bióloga egresada de la Facultad de Ciencias UNAM y maestra en Ciencias Biológicas, posgrado realizado en el Instituto de Ecología de la UNAM, profesor de tiempo completo C de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 8, Miguel E. Schultz, como parte del Sistema de Incorporación de Jóvenes Académicos SUA, en donde ha impartido la materia de Biología 4 desde el 2018. Es estudiante del doctorado en Educación, en donde realiza una investigación relacionada con el análisis de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes de los temas biodiversidad y cambio climático en la ENEP, plantel 8. Este trabajo se realiza con una coautoría. También participan Arcelia Moreno Agraz, Paulina Cifuentes Ruiz, Ana Karen Luna Fierros, Roberto García García, Alexis Raciel Valdés Rodríguez y David Cruz Sánchez. Me parece que Violeta es la única ponente, bueno, que va a presentar a nombre de los autores. Así es. Perfecto. Perfecto. Entonces, buenas tardes, Violeta, bienvenida. Estamos un poco holgados de tiempo, entonces, si te parece, porque esta es la parte que más rica nos parece, la parte de las preguntas, tomamos los 17 minutos de presentación, te escuchamos y después recuperamos las dudas que nos puedan presentar por parte de la comunidad que está en Telegram. ¿Te parece? Claro que sí, con todo gusto. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Si por favor me pueden avisar si se ve bien, porque he tenido como algunos problemas para que se visualicen mis presentaciones. Okay. Entonces, ahí voy, un momento, por favor. Sin problema, te avisamos. Solo para recordar, aprovechando el comentario para las siguientes presentaciones también, es preferible que tengan el documento preparado en PDF. Esto facilita mucho la transmisión. Todavía no se visualiza. A ver. Porque ya, bueno, me indica que ya la está compartiendo, pero parece que no la comparte, ¿verdad? A ver, déjenme intentarlo de nuevo. Ay, disculpen, con este problema. No te preocupes. En compartir pantalla. Y luego seleccionas el archivo que quieres presentar. Es que como que ahora mi computadora, ay, perdón, es que no reacciona. Ay, perdón. No sé qué pasa, es que no la puedo compartir. A ver, déjenme ver. No puedo. No reacciona mi computadora. Perdón, discúlpenme. Es que sí. No reacciona. Una vez que le das compartir pantalla, donde te dice de nuevo compartir pantalla en un botón azul. Es que no quiere seleccionar compartir pantalla a mi máquina. Discúlpenme. Okay. O solo que me salga, pero es que tampoco puedo ni salirme del estudio. Solo que me pudieran sacar ustedes y volver a entrar para poder entrar. Ay, discúlpenme, es que sí, no reacciona mi computadora. Si nos pudieran apoyar, creo que sí puedes salir del estudio y volver a entrar en la misma liga, si es que fuera un asunto de que no haya cargado bien el acceso a nuestra transmisión. Sí, es que mi mouse no reacciona. No me deja hacer nada. Sí, perdón. No me deja hacer nada. No me deja compartir pantalla. No me deja hacer nada. Ay, discúlpenme. Te deja cambiar. No te preocupes. Te deja cambiarte a otra pestaña del navegador. No, está como si no respondiera. Otra voz de equipo. Sí, a ver. Reiniciar. A ver, déjeme. Que me dice el administrador de tareas. Tampoco reacciona el administrador de tareas. A ver, espérenme un instante. Ay, a ver.
Voy a finalizar la tarea, a ver si... Ok, esperemos a que Violeta pueda resolver esta complicación técnica que, bueno, espero que no les pase muy seguido, pero creo que la mayoría de quienes estamos en estas sesiones y estamos hablando de esta relación entre educación y tecnología nos sucede, nos pasa, justo en los momentos de presentación, pues bueno, el equipo se satura, la señal de internet nos falla, estas situaciones pues de repente se presentan en los momentos, a lo mejor estamos trabajando cotidianamente tratando de armar nuestras presentaciones o preparando materiales y en ese momento todo funciona muy bien, pero es cuando nos conectamos para comunicarnos con alguien, cuando estas cosas pasan, manda a decir Yurbi a Violeta que se la tome tranquila, son situaciones que se presentan en las transmisiones en vivo, efectivamente. Estas cosas justo suceden en el momento en que estamos en transmisión. Yo creo que a la mayoría con algún grupo nos ha pasado, o la desconexión de ciertos elementos que están funcionando bien, y tú das por hecho que funcionan tus audífonos, tus bocinas, el cargador, que de repente justo en este momento algo sucede, que es cuando te vas a conectar, no cuando estabas trabajando a solas con tu equipo. Esperemos unos momentos a que se reincorpore Violeta. Y les recuerdo que nos va a presentar un trabajo que se llama Jornadas de Acción por el Clima, Estrategia de Educación Ambiental a Distancia. Desarrollado en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 8, Miguel E. Schultz. Y bueno, para este trabajo, pues ya les había presentado a Violeta, pero aprovecho para comentar que también participan Arcelia Moreno, quien tiene formación en Derecho, Paulina Cifuentes, quien tiene formación también de biología, Ana Carolina Fierros, en historia, Roberto García, con formación en geografía, Alexis Raciel Valdés, con formación en psicología, y David Cruz Sánchez, con formación en biología. Y esto creo que en este título de Jornadas de Acción por el Clima, pues llama la atención. Esperemos que Violeta vuelva pronto para que nos cuente sobre esta intervención que ella tiene este toque de varias disciplinas involucrándose en una implementación educativa con tecnología. Ya nos avisa Violeta en el grupo que tuvo que reiniciar su equipo, entonces vamos a esperar un poquito más para que pueda regresar con nosotros y nos comparta sobre este trabajo. Me quedo en la visión de multidisciplinario. Vamos a ver si fue interdisciplinario, pero bueno, que suena bastante interesante y nos lleva a otro nivel educativo, el de preparatoria. Del equipo de Telegram, pues ya también están dando mensajes de solidaridad con Violeta, señalando que pues así pasan, así suceden las malas pasadas. Petrox dice, usted con calma, las máquinas detectan los nervios. Y seguro a varios se nos están ocurriendo esas veces que te urge imprimir algo y las impresoras son de las que particularmente detectan que tienes prisa, que tienes urgencia, y en ese momento deciden no recibir la señal, pero esperemos que el equipo de Violeta ahorita ceda un poco y nos permita escuchar sobre su trabajo, sobre el trabajo que ha realizado este equipo. Mientras, les invito a que si no se han unido al grupo de Telegram, lo hagan. Las discusiones, aportaciones y reflexiones se ponen muy interesantes.
Se está proyectando en este momento la liga para que se unan al grupo de Telegram. Y, bueno, si son más bien de compartir a través de Facebook y Twitter, ojalá y pudieran apoyar a utilizar la etiqueta El Chat 2021 para poder comentar sobre las presentaciones que están escuchando o donde ustedes mismos están participando, ponentes. También les invitamos a compartir su trabajo y el de otras personas que en este 2021 han dicho voy a participar en el encuentro. Les invitamos a que así también difundan todo este trabajo que se ha estado realizando en relación a el tema compartir y colaborar en la emergencia educativa, que es el eje del encuentro El Chat 2021. Esperemos que en breve Violeta nos acompañe, nos alcance. Y que en esta ocasión, pues, si sea viable la conexión. Pero recupero, como comentaba Zaira hace un momento, pues recuerden que este encuentro, pues también tiene esta característica de dejar una constancia en internet a través de la recopilación de trabajos que se están presentando, y más adelante nos hablarán sobre estas memorias. Tengo entendido que es parte de una de las charlas. Ustedes saben que la organización de este encuentro y quienes están sumando les platicamos que tenemos, sobre todo en las mañanas, presentaciones, trabajos de diferentes niveles, diferentes áreas del conocimiento que nos presentan quienes dijeron voy a participar en el encuentro El Chat 2021, y en las mañanas está programado esta presentación de comunicaciones, y a mediodía, 2:30, 3:30, casi creo que es el horario constante en los diferentes días de esta semana, hay un momento quizás un poco más de interacción, charlas abiertas, y va a haber presentaciones de diferentes materiales. Entre ellos, pues estará estas memorias de encuentros El Chat. Así que les invitamos a que revisen con cuidado el programa, y ya después de esas charlas, de esas presentaciones, pues tenemos algunas otras ponencias que se van diversificando en temas. Yo les invito a que se acerquen al programa, porque es además bastante curioso cómo va pasando el día de la semana y vas llegando a temas que están involucrados con el eje de este año, pero que a lo mejor se salen un poco de lo que tradicionalmente se encuentra en este tipo de encuentros educativos. Y bueno, pues sí, Teresa nos comenta en el grupo, ojalá Violeta se pueda unir. Ya si no es posible contar con la presentación, pues no hay ningún problema. De todas maneras, escucharíamos, aunque ella la vaya, si hay posibilidad, pues ya que nos comparta en otro espacio la presentación que tenían preparada. Estamos esperando la presentación Jornadas de Acción por el Clima, Estrategia de Educación Ambiental a Distancia. Es lo que estaban a punto de presentarnos.
Y bueno, aprovecho mientras para comentarles también que este encuentro, el chat, pues tiene el propósito sobre todo de compartir, de crear un espacio para que las diferentes experiencias se puedan presentar ante otros interesados en estos temas, pero quien quiera participar y bueno, aparte, le sea interesante tener la constancia de participación, pues bueno, aquí nos indican que es muy importante compartir, sobre todo compartir en el grupo de Telegram, participar en las discusiones, en las reflexiones. Zaira, bienvenida de nuevo. Estamos esperando a Violeta. Esperemos que su equipo ceda un poco y termine de permitirle acceder, que todavía nos daría tiempo de escuchar su presentación. Listo. Yo estaba hablando y mi micrófono estaba totalmente cerrado. Pero en efecto, todavía tiene tiempo el trabajo de jornadas de acción. Entonces, esperemos que se conecte pronto. Desafortunadamente, cuando la tecnología se pone en nuestra contra, no hay nada que hacer más que esperar a que reaccione. Entonces, pues esperemos que pueda ingresar. Y bueno, pues mientras esperamos a Violeta, yo retomaría la pregunta que me habías hecho anteriormente, Alicia, en el horario anterior, precisamente cuando esperábamos a los ponentes también, respecto a esta situación, ¿no? Comentabas tú sobre los trabajos que se presentaron en el encuentro del 2020 y precisamente la exposición, ¿no?, que tuvimos respecto a los docentes. Bueno, me parece que por aquí ya regresó Violeta. Ya regresó Violeta. Entonces, perdón, mil perdones. No hay cuidado. Déjate ver si ahora sí es posible que comparta pantalla, porque sí se trabó mi computadora. Sí, bueno, estas cosas pasan, ya nos decían en el grupo, tú tranquila, que no huela el miedo. Que no, sí, no es lo peor, creo que la mía siempre lo huele. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya está cargando, listo, adelante, te escuchamos. Ay, gracias a Dios, muchas gracias. Bueno, voy a ver si el modo pantalla completa no se traba nuevamente. ¿Ya la pueden ver en pantalla completa? Sí. Ah, muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias y gracias por la paciencia. Bueno, digamos que este trabajo fue parte de un proyecto que se conoce en la Escuela Nacional Preparatoria como Infocaf, cuyo objetivo principal fue promover la educación ambiental a distancia, sobre todo en este año de la pandemia. Entonces, como ya lo habían platicado, se titula Jornadas de Acción por el Clima, Estrategia de Educación Ambiental a Distancia, y promovió el trabajo y la participación de profesores de diferentes áreas, diferentes disciplinas en el plantel. Entonces, pues, en la Escuela Nacional Preparatoria, el diseño curricular abarca diferentes campos del conocimiento, las matemáticas, las ciencias naturales, las histórico-sociales, lenguaje, comunicación y cultura. Y se promueven las competencias como el análisis, la comunicación, la creatividad y la autonomía. Entonces, sobre todo a partir del 2014, se buscó darle un enfoque más constructivista a la enseñanza en la Escuela Nacional Preparatoria, dando como resultado nuevos programas en donde se promuevan nuevos modelos de enseñanza, en donde haya un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes, como les decía, un enfoque más activo, más constructivista, en donde los estudiantes se responsabilicen de su proceso de formación. Y pues se ha promovido mucho, sobre todo, el aprendizaje basado en proyectos,
el trabajo colaborativo y el docente como facilitador, es decir, que el estudiante ya no sea pasivo ante su aprendizaje. Y también como parte del proceso en la Escuela Nacional Preparatoria, pues se busca que los alumnos desarrollen el pensamiento crítico y el reconocimiento de su papel como agentes de cambio, lo cual es fundamental. Entonces, de entrada, pues la ONU y la UNESCO nos hablan de que la educación para la sostenibilidad son fundamentales en esta época en que los problemas ambientales están sobre nosotros y los vivimos, sobre todo, bueno, la pandemia es un reflejo total de esta falta de respeto hacia el medio ambiente por parte de los seres humanos. Y bueno, educación para la sostenibilidad también es un eje que le llamamos problematizador, que es la base de los estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, hasta el año pasado, pues no había proyectos que relacionaran a los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, al menos en el plantel 8, en la materia de biología, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, de los cuales, bueno, seguramente han escuchado hablar, pero ahorita platicaremos un poco más rápidamente dado el tiempo, y pues se busca trabajar con lo que conocemos como ejes transversales, que son las competencias que les comentaba al inicio, el trabajo colaborativo, pero también el desarrollo de competencias para la investigación, el pensamiento crítico, el uso también de diferentes idiomas, por ejemplo, y el uso de habilidades también digitales, bueno, el desarrollo de habilidades digitales, ¿no? Entonces, también se buscaba diferentes estrategias de evaluación, sobre todo para los temas de cambio climático, dado que los programas de estudio han cambiado a partir del 2016, como les comentaba. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un grupo de 17 compromisos a los que los países miembros de la ONU se comprometieron, y estos conforman la conocida Agenda 2030. En esta agenda lo que se busca son tres ejes fundamentales: la protección del ambiente, el combate a la pobreza y en general mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Entonces, pues México como país miembro está comprometido con la Agenda 2030 y con la educación para la sostenibilidad, y que nos planteamos en este caso era involucrar a los estudiantes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente con el objetivo 13, que se conoce como Acción por el Clima. Y este objetivo de desarrollo 13, pues, se trata de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Entonces, en específico, en el programa de la materia de Biología 4, yo soy profesora de Biología, tenemos tres unidades, y en la unidad 1 abordamos los seres vivos y el cambio climático. Entonces, queda perfecto con la idea de promover el conocimiento del cambio climático, pero también la idea es generar una reflexión acerca de nuestra responsabilidad como seres humanos. Y pues la idea no solo era vincular no solo a la materia de biología, sino también incorporar a profesores de otras áreas para que hubiera colaboración, pero que además este tema del cambio climático se viera desde diferentes puntos de vista. Entonces, nuestro objetivo general era pues vincular a los estudiantes del plantel 8 con el objetivo de desarrollo sostenible 13, Acción por el Clima, y de manera particular, pues nos interesa generar esta conciencia, esta reflexión, este compromiso con el entorno social y ambiental, y pues generar una herramienta de evaluación de aprendizajes de manera transversal con diferentes asignaturas del plan de estudios, y promover el trabajo de los alumnos con la lectura, la escritura, el desarrollo del pensamiento crítico y la investigación, y además la solución de los problemas en el mundo actual. Entonces, de manera general se planteó tres etapas en esta propuesta metodológica, que era presentarle de entrada a los alumnos lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible, Acción por el Clima, en el contexto del cambio climático. En el proceso de desarrollo, organizar un seminario de avances. En la fase de inicio se propone por parte del profesor la elaboración de diferentes proyectos, como trabajos de investigación, ensayos, cómics, videos, incluso material didáctico, que posteriormente en el desarrollo se iba a revisar su avance, y posteriormente estos trabajos en la fase de cierre se iban a presentar en un evento conocido como Jornadas de Acción por el Clima. Entonces, en el criterio inicial de plan de evaluación, pues se utilizan cuestionarios, posteriormente la presentación de los avances del proyecto,
y finalmente la presentación del proyecto final, y utilizamos como estrategia de evaluación las rúbricas para cuestionarios, exposiciones y proyectos. Esta es una forma como muy general de abordarlo, y así con más preguntas al respecto lo platicamos más a profundidad. Entonces, en general trabajamos con un total de 234 estudiantes de los grados de cuarto, quinto y sexto del plantel 8, en un rango de edad los chicos de 15 a 17 años, y participaron profesores de diferentes colegios de diferentes materias. Tuvimos profesores de biología, incorporamos a profesores de derecho, de historia, de geografía, incluso de psicología en el trabajo, y bueno, se lanzó una convocatoria para la recopilación de todos estos trabajos, y bueno, la respuesta fue muy interesante, ¿no? La mayoría de lo que recibimos fueron investigaciones documentales, pero también recibimos infografías. Otro elemento importante fue que los chicos realizaron campañas de difusión acerca de las medidas para mitigar el cambio climático en redes sociales, por ejemplo, como Facebook, como Instagram, tuvieron sus sitios, fue muy interesante. Tuvimos, ahorita voy a platicar un poco sobre un ciclo de conferencias de los profesores participantes en el proyecto, y también tuvimos algunas investigaciones experimentales como huertos en casa, que los chicos realizaron. Entonces, todo su trabajo lo expusieron, y los chicos se grabaron en Zoom o en diferentes plataformas, nos enviaron el video, y todos estos trabajos, lo que estamos haciendo ahorita es una recopilación para hacer un repositorio digital que se va a llamar La Prepa 8 en Acción por el Clima, lo cual está ahorita en proceso de realización, pero la idea es, pues, difundir el trabajo de los estudiantes y también promover la educación ambiental. Además de esto, pues, realizamos un ciclo de conferencias con los profesores en sus aulas, con sus alumnos. Las ponencias se grabaron en Zoom y posteriormente se publicaron en el canal de difusión cultural de Prepa 8. Nos dieron este apoyo en el plantel. Entonces, pues, tuvimos nuestro ciclo de conferencias y, pues, la idea principal era promover la reflexión, pero principalmente en el aula. Primero en el aula, directamente con nuestros chicos, y después difundirlo a través del canal de difusión cultural. Entonces, aquí están las diferentes ponencias y la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué conclusiones llegamos de entrada? Pues la reflexión fue muy importante para que los jóvenes analizaran de manera crítica los problemas de su comunidad. Tuvieron buenas respuestas, por ejemplo, en las campañas que lanzaron, fue muy interesante este seguimiento que realizamos con las campañas, a nivel del aula, que es la fundamental. Y bueno, también fue muy interesante este intercambio de opiniones desde distintas miradas del cambio climático, desde el punto de vista de los profesores de derecho, de psicología, de historia, que varios de ellos me plantearon que para ellos fue un reto abarcar desde su punto de vista, generalmente se ubican solo para química o para biología. Y pues finalmente, pues estas tecnologías nos permitieron seguir trabajando y promoviendo la educación ambiental a distancia. Entonces, estas son mis referencias y les agradezco mucho su paciencia. Muchas gracias, Violeta. Nos queda tiempo para abordar. Hay una pregunta ya que creo que es interesante recuperar, justo por las características del trabajo que nos acabas de presentar. Dice María Martínez Lirola: muchas gracias por la ponencia. Entre las competencias que han trabajado antes de un modo directo, porque creo que se relacionan directamente con los ODS. Pero ¿me podrías repetir la pregunta? Porque se cortó de pronto mi internet. Sí, nosotros trabajamos, ¿verdad? Perdón. No te preocupes. Si han tenido en cuenta las competencias emocionales en este proceso de evaluación o de diseño de la actividad, porque tienen mucho que ver. Sí, creo que una parte, sí, claro, es este contenido actitudinal que le llaman. Pues, dentro del trabajo en equipo y la evaluación del trabajo en equipo, creo que también tiene que ver con este asunto del desarrollo de la conciencia, del respeto hacia la opinión distinta del otro. Entonces, por eso en una parte determinada lo que nosotros hicimos
fue que nos juntamos en una sesión sincrónica para que todos opinaran de una manera respetuosa acerca del trabajo de sus compañeros y que aportaran ideas de una manera respetuosa. Entonces, esa parte, pues sí, es muy importante, pero también creo que una parte importante de este proceso fue escucharlos, cómo se sienten con respecto a la preocupación que existe acerca de cómo se encuentra el planeta en la actualidad. Y yo me siento orgullosa de decir que los jóvenes, con los que al menos yo he trabajado, tienen una verdadera preocupación por lo que está pasando en su planeta. Entonces yo veo una mayor actitud hacia la responsabilidad y hacia la preocupación, y eso se vio reflejado en su trabajo, que fue la verdad bastante bueno. Entonces, desde ese punto de vista, y que creo que es fundamental esta retroalimentación hacia la reflexión, porque a veces nos quedamos solo en el trabajo, así ya nos lo entregaron y muchas gracias, tienes 10, y no, creo que hay que ir más allá hacia la reflexión. Un poco para seguir en esta línea, María Martínez nos plantea, ¿se han planteado utilizar otros ODS, por ejemplo, vincular los números 4 y 5 relacionados con la educación y el género, para que el alumnado amplíe la mirada y vaya más allá de la biología o el temario específico de la materia? Claro, de hecho, bueno, de entrada la idea de verlo desde, bueno, de trabajarlo con los profesores de derecho, de psicología, fue muy interesante porque en realidad, bueno, en teoría, la Escuela Nacional Preparatoria tiene este eje vinculante. Entonces, el tema del cambio climático está de alguna manera involucrado en todos los temarios, ¿no? Entonces, por eso se busca como esta idea del eje transversal y del trabajo desde diferentes áreas. Entonces, sí, se ha considerado, y bueno, la verdad es que los ODS todos están conectados uno con el otro. Entonces, el objetivo de desarrollo 13 también tiene, habla, bueno, de la importancia de la educación para promover, pues, esta educación climática, ¿no? Del conocimiento, pero también para la acción, ¿no? Por eso mismo se llama Acción por el Clima. Pero también, bueno, en el plantel también tenemos otro proyecto que vincula este objetivo de la equidad de género, que vinculan el día rosa y el día blanco, y justo vamos a hacer una colaboración próximamente, bueno, eso espero, estoy esperando que me autoricen, para poder colaborar con este proyecto que involucra la equidad de género con la educación ambiental. Entonces sí estamos como en este proceso, porque es la primera vez que lo lanzamos, lo realizamos con infinidad de otros procesos, pero pues esperemos que se vaya haciendo cada vez más grande y que más comunidad se una. Esa es la idea fundamental. Violeta, muchísimas gracias por la presentación. Es muy interesante el trabajo que han realizado, sobre todo esto último, ¿no? Destacando el ejemplo a partir de los docentes de colaborar, que sabemos que eso tiene su complicación, y mostrarle esta forma de trabajo a los alumnos. Quisiera leerte un comentario más que nos hacen por parte de Yurbi Salazar. Dice, qué buen ejercicio, pues se puede ver que permitió que los estudiantes tuvieran un rol muy activo, el rol de docentes también fue clave y el uso de las tecnologías también importante. Un buen resultado de articulación de la mediación pedagógica. Muchísimas gracias.